Que tenga un excelente jueves, yo soy Suri Espiro y esta es la información del tiempo helado de aquí en Ciudad Juárez. Se registra una tarde que ya comienza a registrar temperaturas de frías a fresco, una tarde que se mantuvo bastante estable, una máxima en los 23. Mire, durante la noche el descenso llegará a los 6 grados centígrados. Recuerde que en cuanto el sol se mete, la temperatura comienza a descender rápidamente. Para el día de mañana, condiciones bastante similares en los 23, mínimas de 5, en lo que ya le veníamos avanzando es este cambio brusco de temperatura debido al ingreso de un nuevo frente frío número 18, así es, dejándonos descenso de temperaturas. Las temperaturas máximas caerán hasta los 13 grados centígrados y mire, por la noche el descenso estará en los 2 grados centígrados. Sin embargo, las sensaciones térmicas serán aún más bajas debido a las ráfagas de viento que estarán presentando bastante fuertes, llegando hasta los 40 kilómetros por hora, así que hay que tomar precauciones. Si usted piensa salir el fin de semana, pues tome en cuenta el pronóstico del tiempo, además la probabilidad de lluvia que se va a presentar para el día sábado fin de semana de un 50 a un 60%, y mire, domingo las condiciones se van a mostrar bastante similares en Ciudad Juárez. En El Paso, Texas, el día de temperatura estable, la que se mantuvo también el día de hoy. Si usted tuvo cosas que hacer, pues un día bastante agradable con una temperatura máxima en los 73, mínimas de 43, y mire, para el día de mañana condiciones similares a lo que se registró el día de hoy, con máximas de 72, mínimas de 45. Ya fin de semana, si usted tiene sus planes, pues tome en cuenta el pronóstico del tiempo para el día de mañana. Durante la noche es cuando ya comenzarán a ingresar este frente frío, dejando así ráfagas de viento bastante fuertes con una máxima de los 72, mínimas de 45, y afectando para el día sábado fin de semana con probabilidad de lluvia para El Paso, Texas, máximas en los 55, mínimas en los 47, temperaturas bastante bajas es lo que se espera y lo que se pronostica para este fin de semana. Sin embargo, siga pendiente del clima por los cambios que pudiesen registrarse para el día domingo, condiciones bastante similares en los 59 y mínimas que estarán en los 33. Hasta aquí el informe del clima.